escuche. Qué bonita manera de comenzar el día de hoy, el programa del DEPA 28. Ya se dieron cuenta quién está con nosotros, The Warning, esta agrupación muy exitosa, estas niñas impresionantes, talentosas. Por acá está Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Gracias. Y bueno, por acá, Daniela, ¿cómo estás? Tú eres la más grandecita. Sí, yo soy la más grande. Eres la que las diriges a todas. Pues, más o menos. Sí, entre las tres nos apoyamos. Excelente. Mucho. Y bueno, por acá tenemos a Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Es un placer tenerlas a todas ustedes por acá. La verdad, vamos a tener un programa muy musical. El DEPA 28 el día de hoy está de lujo. Oye, un aplauso para The Warning, que la verdad nos quedamos con la boca abierta. Ella muy pronto se va. Vamos a darle un aplauso, señores, a The Warning con nosotros. Bienvenidas. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pásenle. Gracias. Ven por acá. Bienvenidas. Siéntense. Tomen un asiento por acá. Ya les voy a pasar. Como ustedes se quieran acomodar, vénganse una para acá. Oigan, la verdad es que estamos con la boca abierta con ustedes. O sea, qué bonito, qué padre, y a esa edad, Liz, ¿qué estamos haciendo nosotros? También chiquita, sí, qué bárbara. Y aparte se apellida en Villarreal. Yo también, pero yo no canto. Entonces me siento triste porque yo no canto nada. Pero ustedes sí, qué padre. ¿Cómo empieza esta historia, The Warning? Pues empieza desde muy, 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 muy chiquitito. Todavía. Más chiquitito. Todavía más chiquitito. Sí, sí, sí. De hecho empezamos cuando... Pau tenía tres, yo creo. ¿Tres años? Yo tenía cinco. En un campo de verano, sí, de iniciación musical, y desde ahí nos ganchamos. Nos encantó, así desde chiquititas, toda la onda de las notas. Y un año después, cuando Pau tenía cuatro y yo tenía seis, entramos a piano. Fue nuestro primer instrumento de las tres. Y pues desde ahí fuimos agarrando onda. Y bueno, nuestros papás son bien rockeros. Entonces, es que una cara así súper angelical y lo está padre, ¿no? Está como diferente. Y aparte tienen mucha actitud cuando sí, están cantando. Sí, ahorita los estaba viendo y, o sea, lo sienten. ¿Cómo? Y eso que esto es el set acústico. Ah, no. Liz, ¿qué haces tú a los tres años, cuatro años? Hijos, uno, estaba jugando con las muñecas, yo creo. Porque, no, pero ¿sabes qué?
Yo creo que es algo con lo que se nace también, claro. Porque tú lo puedes intentar y no todos, y aparte que sean hermanas, que las tres tengan el talento, yo creo que sí es algo, sí, mucho más complicado, más único. Y Alejandra, tú eres la más chiquita. Obviamente te contagiaste de toda la energía que traían ellas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Te dijeron, sabes qué? Estamos haciendo una banda, ¿le entras al grupo con nosotros? No, bueno, yo empecé después que ellas, porque yo todavía seguía muy chiquita. Yo empecé a los 5 años a tocar el piano y luego a los 7. 7 el bajo. Sí. Acaba de cumplir 7 y empecé a tocar el bajo. Sí, pero primero no íbamos, o sea, no teníamos planeado hacer una banda. La onda era aprender a tocar instrumentos y para ustedes. Exacto, y luego como que nos dimos cuenta que, bueno, pues guitarra, batería y bajo, y pues hay que tocar algo juntos, ¿no? Sí. Y también como que nuestra inspiración de agarrar esos instrumentos nació del juego del Rock Band. Nos encantaba tanto jugar eso que fue como que, oye, pues hay que hacerlo de veras. Ajá. Y sí, es donde quedé. Y luego, ¿a quién se le ocurrió de ustedes hacer esto a través de las redes sociales, de subir un video y que luego se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? Oye, está funcionando, tenemos tantos views, hay que darle por ahí. Todo empezó que mi papá subió un video y era la verdad que para de que nuestros familiares, que nuestros abuelitos y nuestros tíos lo pudieran ver. Pero... O sea, después... pasó como lo de Rubí, que también era nada más para la joya y de repente se hizo mundial. Pero, ¿cómo se dice? Después subimos el Enter Sandman, nuestro cover, y empezó a ganar muchos views. Y pácatelas. Y explotó. Y nosotros de que, wow, o sea, normalmente no lo hacíamos como para que la gente nos diera, sí, sino para que... Exacto. Pero ahí fue donde ya se dio la oportunidad. Sí, sí se dio y fue como que, wow, mucha gente ha visto nuestro video y pues... Pero han tenido comentarios de gente muy exitosa, de gente muy talentosa. ¿Qué representa para ustedes? Que han platicado y que se los han hecho saber. Para nosotros es un honor que hayan... Se ha visto. Ajá, se ha visto el video. ¿Cómo quién? Platíquenos más o menos. A ver, pues Muse compartió nuestro en Twitter, lo tuiteó, nuestro cover de ellos. Coldplay también, Kirk Hammett también tuiteó algo de nuestro video de Metallica. ¿Quién más? Ah, bueno, también la primera pero ¿cómo se dice? La primera presentación así que tuvimos muy grande fue que estuvimos en la revista de España de The Rolling Stone. Eso fue como nuestro... O sea... Exacto. Fue como lo primero que nos sacó adelante con ese cover de Enter Sandman. ¿Qué representa para ustedes que de alguna manera, yo por lo que he notado, lo han hecho de manera silenciosa, ¿no? Sin esperar realmente que les fuera a ir súper bien y todo esto, y que de repente ya en Rolling Stones, o sea, hello. A ver, alguna que me quiera contestar. Bueno, la verdad que no nos esperábamos, tipo, lo que nosotros hacíamos era pues practicar y practicar hasta llegar a un lugar. Tipo, nada más hacer lo mejor que podíamos hacer, tipo, musicalmente, ajá. Pero cuando ya empezamos a recibir atención, pues fue que pues vamos a todavía esforzarnos más. Y la verdad que la meta nunca fue que vamos a ser reconocidas por todo el mundo. Ya que cuando se empezó a dar, fue que, ah, pues qué padre. Pero todavía queremos enfocarnos mucho más en ser todavía mejores. Ajá. Para que, pues... Seguir aprendiendo. Oigan, y por ahí estábamos viendo imágenes donde estuvieron nada más y nada menos que con Helen DeGeneres. Claro. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? No cualquiera va con Helen DeGeneres. No, claro que no. Fue increíble, no podemos expresarlo suficiente. Estuvimos muy emocionadas, muy contentas, la verdad que fue una experiencia que nunca se nos va a olvidar. Estamos súper agradecidas de poder haber ido y la verdad que estuvo muy divertido. Obviamente cuando llegamos estábamos estresadísimas, o sea, súper nerviosas. Las manos así de que estaban nerviosas. No, sí, nos están temblando las manos. En serio. Sí, entonces ya cuando empezamos a tocar ya más o menos se nos fue el nervio, pero todavía estábamos de que estamos aquí. Sí, no, estuvo increíble y luego ya tocamos y dices, bueno, ya toqué. Ahora sí ya, pero se desenvolvieron súper bien. Muchas gracias, estábamos bien nerviosas, claro. Sobre todo porque la conocimos en ese instante. Ajá. Fue como que... Y aparte fue una de las primeras entrevistas que tuvimos más o menos. Sí. Y fue de las primeritas que tuvimos por ahí. Entonces, es que arrancaron con el pie derecho, definitivamente. Y les dieron un cheque, platíquenme.
Sí. Fue un gran apoyo, ¿no? Bastante. Sí. Nosotros ya habíamos tenido tiempo que queríamos ir a estudiar en un programa de verano en Berklee College of Music en Boston. En Boston. Entonces eso nos ayudó un chorro y ese verano pudimos asistir al programa, sí. Estuvo increíble. Y que seguramente si Helen las viera ahorita diría, o sea, le están sacando un chorral de provecho y de eso se trata finalmente todo esto. Uh-huh. Pero del otro lado, de este, estamos hablando de este lado que les ha ido muy bien y todo, pero su lado de niñas, de sus amigas, ¿qué les dicen sus amiguitas, sus amigos? La verdad que nuestras amigas y nuestros amigos nos apoyan mucho. Siempre dicen que no, qué padre que vas a ir acá, qué padre que vas acá. Tipo, vamos a decir que nuestras fans. Y la verdad que no ha cambiado, según yo, nada. Sí, no, no ha cambiado nada. Se van al muy cine, normal. Van con sus sí, amigas. Sí, salimos y todo. Y pues en el colegio ahí también vamos. Y la verdad que todo muy normal, como siempre. Sí. Sí, un balance entre la deben música de tener y la un día muy, muy ocupado, porque tienen que estudiar y aparte, bueno, también estudiar, pero música. Uh-huh, entonces, sí. ¿Cómo es un día de ustedes, las hermanitas? Okay, bueno, de repente cuando no estamos o algo así, faltamos al colegio y la verdad el colegio nos apoya mucho en ese caso. Aspecto, bueno, sí. Pero un día para nosotros es, bueno, para Pau y yo es levantarnos temprano, ir al colegio. Y regresamos como a las 2 de la tarde y comemos y practicamos todo el día. Y practicar, estudiar, tipo hacer la tarea cuando puedas. Y ya, el día siguiente otra vez. Y pues entre clases y después componemos juntas. Después practicamos de que el piano, después tu instrumento individual, después juntas, después componer. Sí, todo entonces, lo que se pueda en el día. Sí. Oigan, pero también ya tienen un disco, o sea, ¿de ustedes? Sí, sí, de hecho tenemos un EP. Ajá. Y un disco. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Muy bien, hasta eso ha tenido bastantes buenas respuestas y a la gente le está gustando mucho, entonces son estamos suyas, muy las canciones. Son sí. Nuestras. Es que aparte de no, ya, demasiado esto. Es demasiado, no. Vámonos. Escribe, no, ya. Hace de todo, ¿no? O sea, es el paquete completo. Sí. ¿Y nunca les llamó la atención, digo, mientras ustedes están con esto de Metallica y todo este show, no les llamó la atención eso de por eso, vete, olvida mi nombre? O sea, algo más pop, más relajado, más siempre así. Siempre sacas canciones que no es que, sí, es de pimpinera. Sí escuchamos bastante tipo de música, pero a la hora de tocar y lo que nos nace... Es el rock. Algo pop nunca han cantado. Sí. Hemos hecho algunos covers de que de Katy Perry. Sí, así. Tipo. Pero sí. Pero a veces sacamos algunas canciones por ahí, pero la verdad pero que lo que nos gusta tocar en sí, es el tipo rock. Escuchar, escuchamos de todo. Es que la energía del rock and roll es diferente. Es diferente. Y de hecho, yo creo que si uno no tiene energía ni nada de eso, el hecho de verlas cantar a ustedes y de tocar con esa energía es como que. ¿Qué estoy haciendo? Te prendes, ¿no? ¿Pueden cantarnos un pedacito así a capela de algo? Un de pedacito. Algo. A ver, una que no habíamos cantado. Ya sé. Piensen que cantemos las tres. Vamos a procesar. A ver. Runaway. Sí. Okay. El coro. No. Sí, el coro. ¿El coro? 1, 2, 3, go. Run, run, run away, run away, child. If not from death, then run from life. Run, run, run away, run away, child. Escape the truth, destroy the lies. Don't worry about the others, suicidal lovers, psychopathic blood that spills. Run, run, run away, run away, child. Una pausa, señores, está The Warning con nosotros, regresamos Depa 28 TV en Twitter y Depa 28 en Facebook, estamos transmitiendo en vivo en las redes sociales. ¿Qué vas a aconsejar? No, lo que ya saben, que ensayen. No hay otro, o sea, la única forma que tienes de disfrutar el escenario es ensayando. Ajá. Porque en ese momento cuando ya ensayas tantas veces que es natural, entonces ya no tienes ningún estrés arriba del escenario y lo único que te queda es disfrutar. Disfrutar. Entonces, divertir. Para ellas y para mí y para todos los músicos, perdón por el golpe que le di aquí al micrófono, ensayar, ¿no? Ensayar todo el tiempo es la única forma en la que
te subas y la goces, y no importa si hay 100,000, 20,000, 2,000, 3,000 o 3 personas, ¿no? O sea, ahí la gozas y te diviertes y lo pasas bien. Oigan, chicas, ¿y ustedes cómo se ven a futuro? ¿Cuáles son? ¿Seguir con la banda hasta que tengan 20 años o que qué? Hasta que tengan 60. Sí, 60. Sí, claro. ¿Cuáles son sus sueños? Pues sí, yo creo que llegar a grandes y llegar a muchos escenarios. Sí, es que se puede, por todo el mundo. Ah, se puede, claro que sí. Con el talento que tienen, seguramente van a llegar muy lejos. Yo tengo una pregunta que hacerles. Es que las veo así como muy unidas y todo. ¿Nunca se pelean? No, pues espero que sí. ¿Cómo? Los tres de aquí, sí. Nos ahorcamos. Sí, como cualquier hermana. Pero nunca han dicho así de que ya, no voy a cantar contigo, ni hasta ni eso. Batallamos mucho en quedarnos enojadas mucho tiempo, porque serio? Como compartimos cuarto y todo, es como que pues necesitamos que hablar, tenemos que platicar todo. En sí, entonces no, ya no pueden estar ni una con separadas. Sí, nos contentamos rápido. Ah, bueno, sí. Menos es que mal. Tocando juntos, yo por ejemplo, yo vengo de familia de músicos, ¿no? Mi papá, ajá, también toca. Entonces, cuando ya no, 17 años, yo insoportable, ¿no? Y que mi papá sí, y que no encontramos comunicación, él agarraba una guitarra, yo agarraba otra guitarra, y después de un ratito ya, ¿no? O sea, ya podíamos platicar. Bueno, eso lo puedes hacer cuando vienes de familia. Eso lo pueden hacer ellas, ¿no? Entre ellas, puede haber un momento de estrés así, pero pues agarran, se ponen a llamear un ratito y ya. Se les fue, sí, ¿no? Seguro. Ahorita que platicaban acerca de que les gustaría participar en festivales o en escenarios muy grandes, pues finalmente van a tener una oportunidad muy pronto. Y me gustaría que lo compartieran, porque a mí se me hizo muy interesante, se me hizo muy padre y muy, muy creativa la idea de dar a conocer el elenco de este festival, que fue a través de su música, que están enfocadas con el rock. Exacto. ¿Verdad? Pues sí, estamos muy emocionadas de estar, que vamos a participar en el Mother of All Rock Fest. Ajá. Y sí, nosotros dimos a conocer el lineup oficial del festival vía una tocada nuestras y de los covers de esas bandas. Estuvo súper divertido y luego ya tocamos una canción nuestra. Pero es un honor ser parte del lineup con estas leyendas del rock and roll. Estamos súper emocionadas. ¿Cómo va a ser la dinámica finalmente? ¿Se presentan qué día? ¿Tienen horario? ¿Van a poder convivir con todos los que van a estar por allá? ¿Saben algo al respecto? Esperamos poder convivir con ellos. Y sí, el festival es un solo día, el 7 de octubre, y ahí vamos a estar. Oye, la verdad es que eso a mí me impactó, la manera en que ustedes estaban precisamente tocando esto de line-up. Porque la gente, sin ver quién se iba a presentar, el hecho de que ustedes ya estaban tocando, va a ser este. Ya sabían. Va a ser este otro. Entonces ya con eso íbamos de gane, ¿verdad? Sí. La creatividad ante todo. La creatividad y la energía de ellas que estaban por acá, la verdad es impresionante todo esto. ¿Las redes sociales qué representan para ustedes? Que finalmente han dado un paso gigantesco gracias a su carrera, ¿no? Sí, han sido una ayuda enorme, la verdad. Tipo, gracias a las redes sociales, muchas personas de muchas diferentes partes han podido escucharnos, conocernos. Y conocernos. Yo. Entonces sí. A ti también te pasó, ¿no? Que gracias a las redes, sí, sociales, claro, también las redes te mueven, no tienes ni idea dónde, no, sí. Después ya nada más empiezas a checar así tus estadísticas de YouTube y dices, ¿cómo? O sea, yo tengo un montonal de fans en Finlandia. Sí. No, sí, ¿cómo llegó eso? Sí, las redes hacen que te muevas en mundos que no tienes ni idea y que te conozca gente que en otro momento pues jamás. ¿Qué es lo más loco que les han comentado a ustedes y que se han sentido muy emocionadas? Wow. Bueno, un comentario que a mí me mueve mucho, que nos han comentado bastante, es que que gracias a nosotros tiene esperanza el rock and roll. O sea, que el rock and roll no muere. Y yo tipo, gracias que te digan eso, es como que eso, porque estamos como que muy aferradas al rock and roll, y sobre todo porque han tratado de decirnos de que con el rock and roll no vas a llegar porque no es tan comercial, pero pues es lo que nos gusta. Exacto, es lo que nos gusta y nos estamos manteniendo. Fíjate que esos comentarios yo los vi en YouTube y me encantó, porque coincidía muchísima gente con eso. O sea, todos decían, hay esperanza para el rock, hay esperanza para esto. Y más que nada cuando mencionaron a quienes admiraban ustedes, específicamente Alejandra, todos estaban emocionados cuando comentaste a quién admiraban, porque decían,
o sea, está chiquita y quiere ser como tal persona, ¿no? Uh-huh. ¿A quién fue, Alejandra? Ya no he dicho... Es que admiramos a, mucha gente. Sí, son infinitas. Sí. Pero creo que los que más hemos dicho son Muse, Pink Floyd. Queen. Y van a ser seguramente mucho mejores que todos ellos, digo, si van así con toda esa pila y con toda esa energía. Aparte, curiosamente, regia. ¿Quién iba a pensar, verdad? Ya nos despedimos, el tiempo se nos está yendo rapidito.